Sábado por la mañana, salida motera hacia Navarra. Luis y yo recogemos a nuestro compañero Salva en el cruce de Yancy y nos dirigimos hacia Pamplona por la Nacional 121A. Nuestra primera parada, el Alto de Echauri, un lugar que no hay que perderse porque la subida es espectacular y las vistas desde el mirador impresionantes. Como podemos ver por la señalización al lado de la carretera, esta es zona de nevadas invernales y así lo indican esos bastones de colores que se encuentran a ambos lados de la carretera. Atravesamos la pequeña aldea de Izurzu. De camino a nuestra siguiente visita. Una población que nos encontraremos un poquito más adelante. A veces un tractor nos puede frenar un poquito el ritmo de la ruta, pero conviene no olvidar que estamos en una zona rural y la gente continúa haciendo su vida, que no es otra que la de dedicarse a la agricultura. En estos casos, paciencia y prudencia. Aquí podemos ver a ambos lados de la carretera las salinas que dan nombre a la población que vamos a visitar ahora. Salinas de Oro. Es una población de menos de 200 habitantes que continúa a día de hoy produciendo a través del trabajo de dos familias de la sal que desde hace muchísimos años se recoge gracias a la aportación de un río salado que atraviesa esta zona. Entramos en Salinas de Oro. Como se ve, las calles son angostas y empinadas, pero eso no impide que nos pongamos a los pies de la iglesia, callejeando primero para subir y después para descender nuevamente hacia la carretera. Otra visita muy recomendable.
y como veis, se pueden bajar algunos escalones con una scooter e incluso con una RT. Y ahora sí, continuamos la ruta hacia nuestro principal destino, que es la visita al pantano de Alloz. Como se ve, es una carretera divertida, con curvas suaves y un asfalto bastante bueno. A pesar de que aquí las heladas hacen de las suyas con este asfalto que está en algunas zonas algo resquebrajado. Nada de lo que haya que quejarse, desde luego, porque la ruta y las vistas lo compensan todo. Dejamos la carretera que nos llevaría a Estella para coger el cruce que nos lleva en dirección a Puente la Reina. Y aquí sí que nos encontramos algún tramo un poquito más roto, pero como se puede ver, nada que dificulte el circular a cualquier tipo de moto. Y la imagen de este rebaño con ese pastor consultando su smartphone me hace pensar que hoy en día esas labores de pastoreo ya no están tan aisladas como antaño. Hoy en día todo el mundo puede estar geolocalizado, informado y entretenido simplemente manejando un teléfono móvil. En nuestra parada en Salinas, el ciclista y el tractor nos han tomado la delantera, pero aquí los tenemos otra vez, a la altura del río Salado, que es el que proporciona la sal a Salinas de Oro. A pesar de tener la seguridad de que no venía nadie, como se va a ver, el adelantamiento se complicó un poquito. Aunque probablemente en la cámara no se capta bien, mi compañero Luis me estaba haciendo señales con la mano, indicándome que la vía estaba libre. Es por eso que me decidí a hacer el adelantamiento.
Estenoz. Otro pequeño. Pasamos por Estenoz y aquí nos cruzamos con otros dos aficionados a las buenas rutas moteras. Que Arzoz se llama, un pueblo que está ahí arriba. Esta zona sembrada de trigo. Este es el color típico en esta época del año. Tonalidades de verdes y amarillos indican diferentes cultivos. Muski. Otro pequeño pueblito, Muski. Curioso el frontón del pueblo que atraviesa la carretera. Que podemos pasar mucho calor en verano, ¿eh? Mucho, mucho. Realmente en las salidas que he hecho en invierno no he tenido ocasión de pasar frío, porque todas las hemos hecho con muy buen tiempo. Pero aquí en verano nos podemos asfixiar, ¿eh? Veo que una ruta frecuentada por motoristas, porque estoy viendo mucha moto. Aquí nos cruzamos con una patrulla de tráfico de la Policía Foral de Navarra, que a juzgar por las luces que llevan puestas, se dirigen a algún tipo de servicio.
eso hay. Me encantan los nombres de los pueblos de esta zona. Ya veis, empieza ya a ver. Si no me equivoco. Bonitas vistas del pantano. Bahía del Erate. ¿Quién traía la tortilla? Que creo que eso no quedó. Aquí, bueno, aquí hay un bareto de estos móvil, pero donde hay restaurante es en el camping. El camping no es esto, ¿no? Esto es como la playa. Sí, el camping está ahí arriba. Ahí nos vamos. Bueno, y ahora nos vamos a Estella, que está a 15 kilómetros. Muy bonito el entorno, la verdad. Y aquí está la presa. Y se ve que es una zona que está en expansión porque aquí da la impresión de que se están construyendo más cosas.
Y por fin llegamos a la pared que cierra el pantano y que constituye la presa donde en la actualidad se recoge electricidad para una buena zona de esta comarca de Tierra Estella. Aprovecharon en las tierras de desagüe de este pantano de Ayoz. Nos encontramos otro pequeño embalse, otra pequeña presa, probablemente más antigua que la grande. Monasterio de Ayoz. Un sitio que nos han recomendado hoy, el monasterio de Ayoz. Así que quizá en alguna otra excursión hagamos el intento. Bueno, ¿qué? Pasa por atrás, ¿eh? A coger un poquito de autovía para llegar a Estella. De Estella y a 49 de Logroño. Callejeamos durante un rato por el interior de Estella. Esta no es la zona más turística, pero forma parte de la antigua carretera que atravesaba esta ciudad. Recomiendo que si venís a Estella, le dediquéis un rato a visitar uno de los museos más curiosos que existen sobre la guerra carlista. Esta ciudad tuvo un protagonismo especial en ambas guerras carlistas y es por ello que en uno de sus palacios más significativos tiene un museo
que merece la pena visitar. Nosotros tenemos pendiente esa visita. Por otro lado, tenéis también una buenísima oferta gastronómica en la ciudad de Estella. Así que es uno de esos sitios en los que merece la pena pasar un buen rato. Y unos pocos kilómetros más adelante, después del cruce para ir al nacimiento del Urederra, llegamos a la población de Baríndano, el lugar donde Luis había quedado con un buen amigo para disfrutar de una maravillosa jornada gastronómica. En la afamada Casa Faustina, un sitio donde poder comer con una gran variedad de productos de esta zona navarra. Muy recomendable. Y así terminó la primera parte de nuestra ruta. Después de comer, regresamos por la zona de Urbasa, otra maravilla de la naturaleza que recomiendo que visitéis, pero que por problemas técnicos fue imposible grabar el tramo. Así que eso nos queda pendiente para el futuro. Quiero dar las gracias a mis dos compañeros, Salva y Luis, con los que hacer una ruta divertida y agradable siempre es muy fácil. Gracias, amigos. Hasta la próxima.